Muy buenos días, amigas del canal. Hoy amanecemos con que la miserable de María Patiño ataca cruelmente a nuestra querida Rocío Flores. Sabemos que la palabra de María Patiño es similar a la palabra de Rocío Carrasco, ¿no? Porque son amiguis al nivel de Jorge Javier Vázquez con la Carrascosa. Diciendo un dicho totalmente repudiable como lo es el brazo armado en acción, ¿no? El brazo armado en acción. Me gustaría saber ¿qué es lo que sentirá Rocío Carrasco en estos momentos, ¿no? De que sus hijos, como decíamos en el día de ayer, le abrieron su corazón y decidieron no declarar en contra de su madre, pero ¿qué responden los amigos de su madre? Porque nadie puede decir que María Patiño no es coleguilla de Rocío Carrasco, el brazo armado en acción, ¿no? Pasándose por el forro del moño, si es que esta persona lo tiene, ¿no? Los sentimientos humanos, todo, absolutamente todo, y llevando otra vez a la teoría de que Antonio David manipula a sus hijos. A mí me gustaría saber cómo Antonio David, que tanto manipula a sus hijos, los manda a que estos desistan de declarar en contra de su madre, ¿no? Lo cual sería un tiro en el pie, según el relato que tiene la gente de esta fucsia como María Patiño. Vamos a ver qué dice la gente. Tú, que eres madre, no se te ablandará el corazón de verdad. No puedo llegar a creer que una madre no tenga un ápice de amor por lo que ha llevado en sus entrañas. Te deseo que tengas un lindo día. Eres de lo más ruin que se pueda conocer y más sabiendo toda la verdad que tú sí la sabes y eres incapaz de reconocer. Te has arrodillado ante un personaje tan ruin y tan sucio. Tú eres madre y no te duele que estén pasando estos chicos. Me dais asco. Mamá, llámanos. Que llega el 6 de julio, qué previsible que es. Afortunadamente Rocío está fuerte y a mí me imagino ver y escuchar esto le hará mucho daño y no la puedan destruir. ¿No? Realmente palabras muy fuertes contra María Patiño, una miserable, ¿no? Que me parece que otra palabra no le quepe, pero si le cabe otra palabra, os leemos en la caja de los comentarios. Aquí nuestro compañero Joe Hunter compartió un extracto de video que yo ayer no compartí. En el video que hicimos, porque yo compartí cuando Rocío claramente lanza el bombazo de que tanto ella como su hermano, entre lágrimas, desisten de declarar en contra de su madre. Pero vamos a ver la primera toma de contacto donde Rocío también se rompe, de qué decía acerca de todo este berenjenal con su madre, Rocío Carrasco. Para mí hoy está siendo un día un poco. Pero yo hay una cosa que no entiendo y no sé si vosotros me la podéis resolver. Y es un letrado se presenta en un juzgado y su cliente no está en el juzgado. No, no lo entiendo. Me hubiera gustado verla. Yo he tenido esta mañana una mañana. No. Yo cuando vi esto no lo podía creer, sinceramente. Brutal, porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver. Y la verdad es que estaba bastante nerviosa. Se notaba, se notaba. David hace tiempo toma la decisión de no seguir con la acusación, ¿vale? Él cuando va al juzgado la primera vez lo explica claramente, explica que lo que él quería era que sus padres dejaran de denunciarse mutuamente y le reclamaban las pensiones a los dos. Claro, dicho esto, llega un momento en el que visto lo visto, David dice, lo único que yo he querido, que era que mis padres pararan, esto no lo voy a conseguir. Entonces, bueno, pues habla conmigo, me lo dice. Y yo, por supuesto, mi postura ante esto siempre ha sido súper clara. Siempre ha sido súper clara. Pese a todo el daño que me ha hecho, pese a haberme señalado públicamente en un documental como lo ha hecho, y pese a haberme destrozado la vida como lo ha hecho, yo siempre he tenido la postura clara de que era mi madre. Y obviamente, mi postura aquí también era clara. Es su madre, pero realmente yo no sé la educación que les habrán dado Olga Moreno y Antonio David para que haya tanto perdón en el corazón del pequeño David y sobre todo de ella, porque no tiene sentido este dolor que podemos ver, que es el dolor que ella lleva todos los días de su vida, porque aquí lo estamos viendo en primera persona y nos rompe el corazón, pero esto es algo que Rocío lleva todos los días de su vida padeciendo, y no me cabe en la cabeza, no que la perdonen,
sino cómo puede existir ese espacio en su corazón después de todo lo que Rocío Carrasco les hizo. Obviamente no iba a declarar en contra de mi madre. Palabras muy fuertes y que realmente a mí ayer me llegaron. No voy a decir que me puse a llorar también con ella, pero digo, ¿no? Siendo yo un chaval de 27 años, que me llegue al corazón, ¿qué pasará con la audiencia? ¿No? Que la audiencia, sabemos que de aquí, de todos los canales del corazón, es una audiencia de gente grande, de gente sensible, de gente que está del lado correcto de la historia, porque quiero deciros que si son Marea Azul, que si están con la Marea, con Olga, con la familia Flores Moreno en general, estamos del lado correcto de la historia, y eso que no lo haga dudar nunca nadie. Aquí el creador de Twitter, Joe Hunter, nos pone: para mí, si Rocío Carrasco no reacciona ante estas imágenes, ya todo está perdido. Y la verdad es que viendo que su tropa fucsia, están desprestigiando a Rocío, están negando lo que dijo, ¿no? La propia hija, entre justificaciones y ataques personales, más allá de toda la comunidad, ¿no? ¿Veis? Este tipo de cosas me refiero. Realmente para mí no hay vuelta atrás. Sinceramente, Rocío Carrasco no va a reaccionar y así se van a quedar las cosas. También quería cerrar esto con la usuaria de Twitter, Pink Row, a quien le mandamos un saludo, una activista, se puede decir, en defensa de la familia Flores, que nos pone: Rocío Carrasco, eres una cobarde y no tienes monio, ¿no? Aquí se utiliza otra expresión, pero aquí en YouTube tenemos que ser un poco más moderados. Yo me revelo 28J, insto a todo el que quiera a publicar hoy, yo me revelo 29J, porque realmente creo que Antonio Abiti y sus hijos merecen todo el apoyo que podamos brindarles en el día de hoy. No solo porque arrancamos la mañana con un ataque gratuito de María Patiño, el brazo armado, si se quiere decir de alguna manera, de Rocío Carrasco, sino porque también esta es una respuesta de Rocío Carrasco de: a mí no me importa lo que hagan ustedes, mis queridos hijos, yo voy a seguir destrozando, y en mi estrategia de acoso y derribo que detrás está su esposo Fidralbe acá. Así que para mí no hay mucho más que hablar en este sentido. Os leemos en la caja de los comentarios. Vi que estuvieron muy activas y muy activos ayer comentando sus opiniones y sus deseos sobre el fatídico día que tuvieron en el día de ayer los hijos de Rocío Carrasco. Así que hoy no va a ser menos, porque recordad que tu opinión es lo más importante. Sin mucho más que nadie, nos vemos en la siguiente y que tengáis un excelente día. Hasta otra.